Información de último minuto, nos vamos al Palacio de Miraflores. Indira López con los detalles. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa de Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Se produce información de último minuto y las declaraciones las ofrece la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Escuchemos. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Bueno, nos encontramos en la sala de prensa Simón Bolívar. Me acompaña el Procurador General de la República, el doctor Reinaldo Muñoz, y el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, licenciado Jorge Arriaza. Con el permiso de la audiencia, me voy a retirar la mascarilla para dirigirnos al país. Ha considerado pertinente y necesario el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que nos dirijamos al país para explicarle uno de los despojos más de nuestros recursos que pretende el señor Juan Guaidó y su camarilla de criminales de cuello blanco. Nos referimos al oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra a través de un contrato que se firmó en el año 2008 para la custodia de una cantidad importante de oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra. Hago este énfasis, distinguido procurador, sobre el contrato que se firma en el año 2008, es un contrato de custodia del oro venezolano. Como todos ya sabemos, en el año 2011, cuando Estados Unidos se roba en conjunto con otros países de Europa las reservas internacionales de Libia, esas reservas internacionales las robaron, despojaron al pueblo de Libia para igualmente enmarcarse en un proceso de cambio de régimen financiando a la oposición al gobierno legítimo de Gaddafi y al mismo tiempo para sumar en las reservas internacionales de los Estados Unidos de Norteamérica y de países europeos estos recursos financieros, estos recursos en oro que fueron despojados a Libia. Aquí, bueno, hay muchas noticias al respecto. Estados Unidos congela, canciller, 30 mil millones en cuentas del gobierno libio. Forma parte de esto del programa de sanciones. Fíjense ustedes, porque este esquema de medidas coercitivas, unilaterales e ilícitas, siempre tiene un entramado económico que es el vulgar despojo y robo de recursos de países soberanos. Bueno, esto fue en el año 2011. 30 mil millones de dólares fueron despojados a Libia. Aquí está, 5 de mayo del 2011. Estados Unidos pretende usar activos congelados de Gaddafi para apoyar a la oposición libia. Cualquier parecido con lo que está ocurriendo con Venezuela está de más explicar. Hay unas imágenes realmente grotescas, salvajes, de soldados estadounidenses que en un acto de piratería y de robo descarado, bueno, ahí lo vemos, apropiándose indebida, ilícitamente, del oro de Libia. Algo muy similar como lo que pensaban hacer acá si hubiese sido exitoso la incursión mercenaria del 3 de mayo a través de un instrumento, un adefesio jurídico como fue ese instrumento firmado entre la empresa mercenaria de los Estados Unidos, Silvercorp, a la cabeza Jordan Goodrow y el señor Juan Guaidó. Esto era lo que buscaban, llegar acá, que llegaran los mercenarios, que llegara el ejército de los Estados Unidos y en piratería, bueno, robarse todo. El contrato, por cierto, establece un porcentaje de 14% sobre todo lo que encontraran los mercenarios en los supuestos ataques a distintas instituciones, empresas privadas que tenían planificado hacer. Eso está muy claro en ese pacto criminal mercenario para la destrucción de Venezuela. Bueno, ante esta situación, en el año 2011, el comandante Hugo Chávez nuevamente toma una decisión soberana
y en resguardo de los recursos de Venezuela. Decide para entonces el comandante Hugo Chávez repatriar todo el oro que tenía Venezuela en custodia en bancos extranjeros. Hay imágenes que pueden acompañar esto, cuando en un acto soberano regresa el oro a nuestro país, quedando en el Banco de Inglaterra un monto de resguardo para operaciones financieras internacionales de Venezuela. Importante, ahí están las imágenes, la llegada, un acto histórico realmente, hizo historia el comandante Hugo Chávez, con esa sabia decisión, protegiendo las reservas internacionales de Venezuela y con un gran sentido. Hoy, 9 años más tarde, estamos viendo el sentido histórico, soberano de esa decisión, que fue proteger nuestras reservas internacionales. Bueno, ha empezado, ustedes bien saben, hemos venido haciendo, explicando cada uno de los pasos de lo que ha significado el artificio Juan Guaidó para Venezuela, como agente extranjero para la destrucción de nuestro país, para agredir masivamente al pueblo de Venezuela, para atentar contra la integridad territorial de Venezuela. No olvidemos, no olvidemos ese pacto que hizo con bandas de narcotraficantes para cederle toda nuestra frontera occidental. Fue una de las promesas que hizo Juan Guaidó a los narcotraficantes colombianos que hacen vida en la frontera común Venezuela-Colombia. Tampoco olvidamos la entrega pretendida que hizo de nuestro territorio Esequibo, donde los derechos legítimos de Venezuela son históricos e irrefutables. Forma parte del prontuario de esta banda criminal. Siempre me he referido a ellos como lo que son, una banda criminal. Juan Guaidó, un ladrón de cuello blanco. José Ignacio Hernández, un ladrón de cuello blanco. No se le olvide a nuestro pueblo, a la ciudadanía venezolana, de lo que han hecho contra Venezuela. Este señor se cree muy sabio, el tal José Ignacio Hernández. Lo llaman procurador fake, porque es un falso. Aquí está el procurador de verdad, el que representa los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. En este artificio, ellos se pusieron unos nombres muy elegantes. Uno se autoproclamó presidente de la República, otro se autodesignó procurador de Venezuela, con un único fin: en lo económico, la comisión de delitos complejos económicos, de exterminio y de lesa humanidad. ¿Por qué de exterminio? El 14 de mayo, frente a múltiples peticiones que había hecho el Banco Central de Venezuela, cliente, según el contrato suscrito en el año 2008 con el Banco de Inglaterra para que sirviera de depositario de parte del oro venezolano, después de varios meses ordenándole, como corresponde, según ese contrato de depósito, ordenándole al Banco de Inglaterra el retorno de estos recursos a Venezuela. Ya en el año 2018, la oposición extremista comienza a pedir que el Banco de Inglaterra se quedara con el oro de Venezuela. En el año 2019-2020, el señor Juan Guaidó solicita a la entonces primera ministra Theresa May y al actual primer ministro Boris Johnson que se queden con el oro de Venezuela. El Banco Central de Venezuela, según nuestra Constitución, con personalidad jurídica propia, con políticas autónomas, pero en coordinación permanente con la política económica para los altos intereses de la nación, el 14 de mayo demandó ante tribunales ingleses al Banco de Inglaterra. ¿Por qué lo demandó? Bueno, porque se está dando una situación inexplicable, violatoria del derecho internacional público. Se ha dado una situación donde el Banco de Inglaterra decidió desatender las órdenes que le está dando
su cliente, el Banco Central de Venezuela, donde le pide además, el Banco Central de Venezuela, le envía una comunicación del PNUD, órgano de las Naciones Unidas, donde él le dice que le entregue los recursos de Venezuela en expresión monetaria y que alcanza alrededor de los 1.000 millones de dólares, le ordena que se los entregue al PNUD para que a través del PNUD Venezuela pueda atender la situación humanitaria derivada de la pandemia por COVID-19. Estamos hablando de una situación extraordinaria, donde además, ustedes bien saben, toda la población lo sabe, Venezuela ha sido víctima de un criminal bloqueo económico, financiero y comercial por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y sus gobiernos aliados. Situación que ameritó que en su oportunidad el canciller presentara en nombre del Estado venezolano una demanda ante la Corte Penal Internacional, dirigida directamente contra los representantes del gobierno del señor Donald Trump por la Comisión Franca Pública de Delitos de Lesa Humanidad. Bueno, el Banco Central hizo lo que correspondía, demandar. ¿Cuál es la posición del Banco de Inglaterra? Hago un llamado a todos los países de distinto orden político, ideológico, que tienen sus reservas en custodia en este banco. En cualquier momento, este banco decide desconocerlo como cliente para quedarse con su oro. Eso debe repercutir en el mundo financiero internacional. Este banco, en colusión con el llamado el diputado, delincuente de cuello blanco, Juan Guaidó, en colusión con abogados de cuello blanco que representan a este señor, en colusión con el que se cree muy audaz, muy inteligente, pero por todos lados se le ve la costura criminal, José Ignacio Hernández, decidieron hacer un complot para quedarse con el oro de Venezuela. Oro que forma parte del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, que sigue no solamente las normas de nuestra Constitución, que establece muy claramente que nuestro patrimonio, el de la República, la palabra República viene del derecho romano, res, cosa, pública, república, es una cosa pública, no es privada, no es de Juan Guaidó, no es de Julio Borges, no es de Leopoldo López, no es de José Ignacio Hernández, es del pueblo de Venezuela, es de la República Bolivariana de Venezuela, que existe, porque nosotros somos un Estado soberano, participamos en la comunidad internacional de naciones, formamos parte de la Organización de las Naciones Unidas, existe un territorio que nos define, existe una población, existe un gentilicio, existimos como república. Y ese oro pertenece al patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. Es inalienable, así está establecido en la Constitución. Es inembargable, así está establecido en nuestra Constitución. Pero también existen leyes internacionales para la protección de los patrimonios de los Estados soberanos. Y aplica en este caso, además, la ley de inmunidad soberana sobre las reservas internacionales. Este oro forma parte de nuestras reservas internacionales para darle estabilidad a nuestra moneda, para garantizar poder adquisitivo. Es un entramado. La existencia de este supuesto pseudogrupo político, que en realidad es una organización criminal de cuello blanco, está dirigida a soliviantar el Estado de Derecho en Venezuela, a derrocar la constitucionalidad y el Estado legítimo, el gobierno legítimo en Venezuela. Y por supuesto, a llevarse el botín, que es el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. Este jueves se estará realizando, debe saberlo así, todo el pueblo de Venezuela, este jueves
se estará realizando una audiencia en los tribunales ingleses. Nosotros esperamos el mayor apego de estos tribunales a la legalidad. Nosotros esperamos que sean cónsonos con la tradición jurisprudencial histórica de este país. Nosotros esperamos que se respeten las leyes de los mercados financieros internacionales, donde el Banco de Inglaterra solamente puede actuar como custodio. Nunca jamás puede prestarse para ardides de esta naturaleza para derrocar un gobierno constitucional. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es un entramado y así debe reconocerse. Muy recientemente nuestro canciller citó aquí al encargado de negocios del Reino Unido en Venezuela porque apareció una supuesta oficina para la reconstrucción de Venezuela, donde el oro que Juan Guaidó le está entregando al gobierno inglés forma parte de este entramado. No han dado paso, no han dado un solo paso que no tenga el significado de despojar a Venezuela de todos sus activos. Ya vimos lo que hicieron con Citgo, entregaron a Citgo. Se apoderaron ilícitamente de activos de petróleo de Venezuela en el exterior. Bueno, ¿qué no han hecho? El saqueo de Venezuela. El saqueo de Venezuela. Cuando la Asamblea Nacional en Desacato decía que desconocía a las autoridades del Banco Central de Venezuela, estaban era pensando en luego ir a un tribunal y decir, esos no son los representantes del Banco Central. Cuando la Asamblea en Desacato aprobaba aquel acuerdo de protección de los activos del Banco Central de Venezuela, estaban era tramando, como delincuentes que son, estaban era tramando el despojo del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, nosotros pedimos absoluto respeto al derecho internacional público. Nosotros pedimos absoluto respeto a todas las garantías que tienen los estados soberanos que formamos parte de la comunidad internacional. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado que se inicie una investigación por los órganos judiciales venezolanos y nosotros llevaremos a la Corte Penal Internacional a quienes, desde el Banco de Inglaterra, a los abogados, a quienes forman parte de este ardid para el despojo del oro venezolano. Ejerceremos todas las acciones que corresponden para la defensa de las reservas internacionales de Venezuela, para que se respete la ley de inmunidad soberana sobre las reservas, para que se respete la soberanía jurisdiccional de Venezuela. En Venezuela rigen las leyes de nuestro país y nuestra constitución, y no esa falsaria interpretación que pretende hacer el Banco de Inglaterra de también ser ahora el rector de las leyes en Venezuela. No, señor, usted lo que es un depositario, usted lo que hace es guardar oro, limítese a su tarea y limítese a cumplir las órdenes de sus clientes, que es la República Bolivariana de Venezuela, no una banda de criminales, porque ustedes están atacando al país en medio de la peor pandemia que está viviendo la humanidad. Y cada hora que ellos retrasan la decisión del tribunal, cada día que ellos retrasan la decisión del tribunal, son responsables por cualquier fallecido de COVID-19 en Venezuela. Son responsables de cualquier contagiado de COVID-19 en Venezuela. Son responsables del estado de necesidad en Venezuela. Y por ello los delitos que aquí se están cometiendo son delitos de exterminio y de lesa humanidad que competen dentro del Estatuto de Roma para llevarlos a la Corte Penal Internacional. Así que el presidente de la República nos ha pedido alertar al pueblo venezolano sobre esta situación que pretende despojar a nuestro pueblo, que pretende robarse los activos de la República Bolivariana de Venezuela y sobre la cual tanto el Banco Central de Venezuela como todos los órganos del Estado venezolano están actuando en consecuencia. Muchísimas gracias.
Detallada la cronología que hasta ahora ofrece la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Se trata de la denuncia sobre las toneladas de oro que reposan en el Banco de Inglaterra, dado ese contrato que legalmente ofrecía Venezuela a esta institución y que han sido retenidas de manera ilegal para obedecer a los intereses de la política de la ultraderecha nacional e internacional, muy especialmente bajo el mandato del diputado Juan Guaidó. Es un pillaje, un saqueo de las reservas que Venezuela tiene en Inglaterra, y se levanta la voz de nuestro país ante un tribunal superior para pedir que se devuelvan estas reservas internacionales que en tiempos de pandemia son necesarias para enfrentar el COVID-19. El llamado es al respeto a la autodeterminación de los pueblos y al respeto también al derecho público internacional. Con esta información devolvemos el pase al estudio. Adelante.